Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su canal Psicomaster. El día de hoy les tengo esta importante información, así que acompáñame en la siguiente noticia. Muy bien, amigos, el día de hoy tenemos esta información para compartir con todos ustedes con respecto a las elecciones 2021. Y esta lamentable noticia que está circulando en estos momentos, el cual menciona lo siguiente, que el candidato a la presidencia George Forsyth da positivo al COVID-19 y presenta síntomas leves, ¿no? Y asimismo también ha manifestado el candidato que continuará coordinando sus actividades vía digital. Y es así, amigos, que la noticia gira en torno a lo siguiente. El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, confirmó que a pesar de cumplir con todas las normas de bioseguridad, dio positivo al COVID-19, luego de someterse a una prueba molecular rápida. Según informó Victoria Nacional, ahora George Forsyth espera los resultados de la prueba PCR. Soy uno más de los millones de peruanos que han resultado afectados por esta enfermedad, que se ha encargado de destruir a familias y desnudar la penosa realidad de desigualdad y falta de atención que vive nuestro país, precisó. El candidato presidencial a Victoria Nacional aseguró que hace público este anuncio por un tema de responsabilidad y para ser transparente con la población. Bueno, amigos, entonces es así que se confirma entonces esta lamentable noticia, que el candidato presidencial George Forsyth entonces se ha contagiado de el COVID-19. Esperemos su pronta recuperación del candidato presidencial George Forsyth. Bueno, amigos, más información vamos a estar comunicando en los próximos videos. Cuídense bastante, amigos, ya será conmigo. Hasta la próxima.